Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Aymar. ¿Qué tal? Muy bien, pues estamos en directo, que acabamos de arrancar. Muy bien. Muy Siempre bien. digo buenas noches, tiempo de básquet, tiempo de NBA, programa número 72, otra vez con Aymar. Tienes una vida que da para mucho, Aymar. Sí, bueno, sí. La vez el otro día en el hotel en Milán, pues no había mucha cobertura, ¿no? Debe ser del wifi, ¿no? Y entonces al final era imposible, no se oía. O sea que Sí. nos quedamos ahí un poco a medio, pero nada, yo encantado, porque es lo que nos hablábamos, ¿no? Yo ponerme a hablar de baloncesto, o sea, no tengo fin, no tengo fin. ¿Dónde te pillamos hoy? Pues mira, lamentablemente en casa. Y un poco jodidillo ahí con fiebre y tal, porque mi hijo pilló corona en casa, o sea, en clase, y bueno, me la ha pasado. Yo estaba bien hasta esta mañana y tal, pero luego ya a mediodía empecé a ir a peor y tal, y así que nada, aquí, bueno, hemos hecho PCR para ver resultados y tal, pero bueno, probablemente es lo que hay. Así que nada, en Es casa. que pensábamos que estabais en Tel Aviv, que estabas en Tel Aviv porque venía a Sí, jugar el equipo. pero no fui precisamente porque mi hijo dio positivo en un test rápido ayer y entonces pues era mejor no arriesgar, porque claro, ir con el equipo, aunque yo fui negativo esta mañana también otra vez, que no todo el grupo nos hicimos test y tal, pues convenimos en que era mejor no arriesgar y suerte que lo hicimos así, porque bueno, probablemente me hubiese aislado del equipo, no hubiese tenido contacto con ellos, pero igual tenía que estarme 14 días en Tel Aviv, ¿no? Y eso, pues claro, no tocaba. Sí, es mejor pasarlo en casa la cuarentena que en Tel Aviv, no en un Claro, hotel. total, total, total. Bueno, pues si quieres empezamos con la entrevista. Empiezo yo, Ángel, si te parece. Sí, además las dos últimas preguntas quedaron ahí un poquillo que no se escuchaba Sí, bien, sí. ¿no? Sí, Sí, bueno, raras, yo venga. no las oí bien, o sea que las podemos repetir si queréis. Sí, venga, pues venga, vamos con ellas. Tú llegas al ARBA Berlín en febrero del 2016. ¿Cómo es tu llegada a Berlín y cómo decides iniciar esta aventura? Bueno, pues mira, a mí me contacta, o sea, Alba Berlín tiene a Mitat Demirel, exjugador y que se había convertido en el director deportivo del club al dejar de jugar. Y Mitat salta a Darussafaka, ¿vale? El va allí de director deportivo. Entonces, pues Alba Berlín, o sea, cuando empieza la temporada, con lo cual Alba Berlín empieza la temporada y ahí es cuando se queda un poco sin director de deportivo, ¿no? Entonces el director general, Marco Baldi, es el que, bueno, está viajando con el equipo, hace un poco, bueno, pues la labor de estar cada día con el grupo y cerca del entrenador y porque fue lo que él tuvo que hacer también cuando empezó el club, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, él ya en octubre, me llama. ¿Vale? Y yo sé que hay alguien que pues le da mi nombre. O sea, me dice que hay un agente que le ha dado mi nombre, que podría ser un perfil bueno para él, y que luego ha hablado con varios agentes y bueno, más gente, y bueno, como la información era más o menos sólida en que bueno, me recomendaban y eso y tal, pues él me llamó. Entonces yo estaba, pues eso, octubre, estábamos empezando ahí NBA y bueno, pues le digo que bueno, que yo encantado de escucharlo y tal, pero en principio estoy muy contento con los Hawks, ¿no? Ya conté todo lo que había vivido y bueno, la verdad es que fue muy bien, ¿no? Es verdad que ese verano las cosas empezaron a cambiar un poco en la franquicia y de hecho se vio porque acabó saliendo al final todo el mundo. Pues bueno, cambiaron un poco ahí los dueños, cambiaron el GM, pasó a ser pues el assistant GM hasta ese momento, Wes Wilcox, que es fantástico porque él estaba desde el principio, ¿no? Después de la situación esta que tuvo Danny Ferry, ¿no? Con el tema de comentarios racistas y tal, que eso es bueno, pues es un poco, eso da para otro capítulo, ¿no? Un poco cómo es la cultura americana y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sale Danny, se queda Wes y empieza a crecer la franquicia, ¿no? Quieren invertir un poco más, entonces empiezan a entrar más gente.
en el front office, pero bueno, hasta ese momento yo estaba bien y contento. Entonces, pues con Marco consigo verme en diciembre o algo así, principios de diciembre, final de noviembre, en un viaje que hago yo por Alemania para hacer scouting de jugadores. Y entonces, bueno, pues yo iba un poco preparado a decirle: oye, Marco, encantado de que me propongas algo así, pero bueno, yo estoy interesado, no estoy interesado en simplemente coger una dirección deportiva y tratar de ver cuánto de competitivo es el equipo, qué podamos hacer y tal, ¿no? Yo tenía un poco esa percepción de Alba porque era un club que había competido en Euroliga, que ganaba, había ganado ligas, ¿no? Bueno, eso había sido años antes, pero bueno, tenía esa sensación. Y claro, yo pensé que un poco exponiéndole eso, pues iba a quedar el tema más o menos claro, pero Marco me dijo que bueno, o sea, perfecto, porque es exactamente, yo le dije que yo estoy interesado más en proyectos globales, ¿no? Que engloben a la cantera, que engloben una filosofía ya no de juegos, de actitud, de cómo, digamos, tratamos a los jugadores, cómo dirigimos en la pista, un poco, bueno, un poco lo que he podido implementar en donde he estado, ¿no? En Gran Canaria primero, en Estudiantes después, aquel año, y ahora en Alba, ¿no? Entonces, pensé que con eso lo iba un poco a echar para atrás, pero fue todo lo contrario. Me dijo: me parece maravilloso, es exactamente lo que estoy buscando, porque nosotros hemos implementado la cantera hace unos cuantos años, queremos darle un empujón, es eso. Y entonces, bueno, la verdad es que ya creo que lo dije el otro día, Marcos es el mejor directivo con el que he trabajado nunca, es un tío brillante. Y bueno, estuvimos ahí 4 horas, recuerdo que fue después de un partido en Oldenburg, estuvimos 4 horas de ahí hablando hasta las 3 de la mañana y tal, y pues muy convincente, ¿no? Entonces empezó ahí a dar un poco la, ¿no? Entonces, bueno, yo lo fui pensando durante el mes de diciembre, ellos jugaron en Gran Canaria, nos volvimos a ver otra vez más. Ya empezó a intentar concretar un par de cosas más y tal. Entonces yo hablé con Wes Wilcox, que al final era el que me había llevado allí, ¿no? Y entonces lo que le dije era: mira, Wes, estoy encantado. Es verdad que ahora la franquicia está cambiando un poco, estamos creciendo, es un poco más impersonal, pero bueno, es parte del proceso, eso es normal. Pero me está atrayendo la posibilidad, estoy echando un poco de menos el día a día, ¿no? El día a día de los partidos, de los nervios, de dónde juega el equipo, tal. Que eso, como escala internacional, pues es más difícil de seguir. Y la regular season de NBA, pues también es, digamos, muy larga y nosotros no la seguimos tan al día a día porque estás viajando, estás viendo otros partidos, jugadores y tal. No estás metido en ese día a día, ¿no? Entonces, bueno, Wes inmediatamente me dijo: Imar, es una oportunidad buenísima para ti, yo creo que debes cogerlo y además. Si quisieras volver a la NBA en cualquier momento, pues oye, o sea, es decir, ya no solo que me llames a mí o llames a cualquiera, pero ya sabes que tienes a Coach Bud, ¿no? A Budenholzer, a bueno, Quinn Snyder que había ido a Utah, ¿no? A Taylor, Jenkins, bueno, un montón de gente que salió de allí, y dice, así que bueno, yo creo que tendrás siempre las puertas abiertas y tal. Y un poco me dio a entender que la franquicia sí que estaba cambiando, ¿no? Y que era un poco él preveía lo que iba a pasar después, ¿no? Que un poco se separó todo, hubo una entrada nueva de gente y todos los que estaban allí prácticamente pues salieron, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve suerte porque pues, salí justo antes. Esa es, digamos, un poco toda la historia, ¿no? Entonces ya en febrero pues, fue cuando tomamos la decisión y me uní al Alba. Muy bien. ¿Y cómo te adaptas a otra cultura baloncestística? Pasar de, bueno, los últimos años en Atlanta o meses al baloncesto alemán. Sí. Bueno, hay que decir que yo, bueno, lo que me atrajo también del proyecto es un poco vivir una experiencia vital, ¿no? Para la familia y para que es un poco como los convencí, ¿no? Porque la familia había vuelto a Gran Canaria, después de estar 3 años en Madrid, y yo viajaba desde allí, ¿no? Entonces estaban pues bien, muy cómodos, entonces un poco les planteé a mi mujer que podía ser una buena oportunidad para los niños, para aprender otra cultura, ya no otro idioma solo, sino aprender otra cultura, ¿no? Entonces que eso les abre la mente, son mucho más solidarios, más abiertos, ¿no? Entienden un poco más de qué va el mundo, no hay metidos en su burbuja.
Y ella lo vio igual y fue un tremendo apoyo, claro, porque se hizo duro, ¿no? Entonces, bueno, pues nos movimos todos a Berlín y es verdad que desde el principio hubo un periodo de adaptación, porque como tú dices, es otra cultura, ya no solo otra cultura general, sino otra cultura baloncestística, ¿no? Entonces, la gran suerte que yo tuve es que ese proceso, Marco Baldi, pues lo fue viviendo conmigo y fue conociendo cada vez más y, digamos, aprendiendo qué es lo que yo quería implementar, ¿no? Y entonces dándome totalmente la libertad y poniendo los mimbres necesarios para que yo pudiera hacerlo, ¿no? Entonces me considero muy afortunado por eso. Es cierto que él también vio, digamos, que tenía sentido lo que se planteaba y bueno, que le gustaba. Y entonces, pues fue, ya digo, fue creando las circunstancias para que eso se diera, ¿no? Entonces, pues hubo un proceso grande de transición en el sentido de que ellos venían de una cultura totalmente diferente de baloncesto, ¿no? Muy estilo, digamos, balcánica y mezclada con el estilo alemán, ¿no? Gente, pues, seria, trabajadora, pero digamos, con unos tiempos diferentes en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a cómo los jugadores recuperan de lesiones, cuál es el trabajo que invierten en jugar, ¿no? En hacer 5 contra 5, en cómo enseñan bueno, pues digamos un poco las claves del juego, ¿no? Porque todo el tema individual pues está muy bien, de técnica individual y tal, pero le faltaba un poco de libertad y toma de decisiones en el juego, ¿no? Entonces, ese proceso se produce poco a poco porque yo lo primero que hago es, había un director de cantera y entonces yo tengo clarísimo que hay alguien que se tiene que dedicar a potenciar la cantera, ¿no? A controlar todo, a enseñar a los entrenadores, a ayudar, a darme a mí todo el feedback que hace falta, ¿no? Para bueno, yo me involucro mucho en la cantera, en las decisiones de cantera, es decir, fichamos un cadete, a un junior, yo estoy ahí casi todo el tiempo. Entonces, bueno, pues el director de cantera que había era el entrenador del junior y hacía las dos cosas a la misma vez, ¿no? Entonces yo decía que no podía ser, porque mientras entrenaba al junior no podía ver entrenamientos de otros equipos y eso o sea, necesitaba de educación exclusiva para eso, ¿no? Entonces le di a elegir, él quiso quedarse como entrenador del junior y entonces fue cuando traje a Raúl Rodríguez, que ya había trabajado conmigo en Gran Canaria como director de cantera, bueno, como entrenador del segundo equipo y también como director de cantera. Y eso ha sido clave para potenciar, digamos, todo el trabajo de ahí de base, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui primero implementando toda la parte de entrenadores, ¿no? Al año siguiente, pues conseguí traer a Carlos Frade, con el que yo también había trabajado, había sido el entrenador del V La Palma cuando yo estaba en Gran Canaria y ayudante también en Gran Canaria, para que fuese la figura, para crear la figura del player development, ¿no? El entrenador que se dedica a entrenar a los jugadores, no solo a entrenar a los jugadores individualmente, que eso lo hacemos todos los entrenadores, lo hacen todos los entrenadores del club, sino a desarrollar una política de entrenamientos individuales, ¿no? Yo me quedé impactado trabajando con los Hawks, de que se trabajaba mucho para la mejora de los jugadores. Jugadores que, sí, había algunos como Dennis Schröder, había jugadores jóvenes, entonces obviamente con esos parece que todo el mundo entiende que hay que trabajar con ellos para mejorar cosas, pero claro, había jugadores que no eran tan jóvenes, ¿no? Estaba Al Horford, Paul Millsap, Demarre Carroll, había, bueno, había pues muchísimo. Demarre Carroll acabó tirando un 40% en playoffs con nosotros cuando antes de eso casi ni tiraba de tres, ¿no? O sea, una evolución muy grande. Entonces, bueno, el Top Brand, ¿no? O sea, que hasta los veteranos trabajaban mucho para hacerlos mejores. Y eso, yo me quedé con esa historia, ¿sabes? O sea, la tenía clara, pero eso me lo reafirmó. Digo, oye, si en la NBA trabajan para que todos los jugadores mejoren, aprendan cosas nuevas, esto hay que hacerlo, ¿no? Porque aquí va a funcionar incluso mejor. Entonces pude traer a Carlos Frade y a partir de ahí pues fui moldeando, digamos, ¿no? Acabando pues trayendo a Ito, que es perfecto para todo, para que todo esto tenga magia, ¿no? Porque él es el maestro y hace que todo eso, si te pones las condiciones a él, pues bueno, hace las barbaridades que ha hecho aquí, ¿no? Que es pues clasificarnos para la final de la Eurocup, ganar ligas, sacar a jugadores como Franz Wagner, y a otros que no son NBA, pero que están en el primer nivel, como Jonas Mattison, Malte Delo ahora, o sea que, bueno, muchas cosas, ¿no? Así que
Así que bueno, el proceso pues fue unir, yo creo que el conocimiento que teníamos en España, que tenemos, porque es muy alto, de baloncesto, con una organización que es tremendamente profesional y que está abierta, ¿no?, a que eso explote, ¿no? Muy bien, ¿y cómo es el día a día en el ABA Berlín? ¿Es muy diferente a los clubes ACBs en los que has estado? Bueno, pues yo creo que hemos ido evolucionando digamos, o sea, no sé si es muy diferente a lo que son ahora los clubes ACB, entiendo que no tanto, pero sí que es pues más diferente a cuando yo estaba en esos clubes ACB, ¿no? Por ejemplo, yo quise también implementar aquí digamos, un poco el planteamiento de que se haga una sesión al día, ¿no? O sea, una sesión larga y un poco individualizada, ¿no? O sea, no jornadas dobles, no días dobles, mañana y tarde, que eso hace años pues hacía mucho, ahora yo creo que ya no lo hace mucha gente, pero las sesiones dobles, ¿no? Porque entras en una rutina en la que los jugadores pues están tiempo haciendo lo mismo, ¿sabes? Tienen la sensación de que tienen vida prácticamente, ¿no? Ya hay muchos partidos, ya hay muchos viajes, ya hay muchos entrenamientos, hay que intentar aprovechar bien las sesiones. Y especialmente porque nosotros hemos individualizado el trabajo mucho más. Aquello de que entren 12 tíos a la sala de pesas y el preparador físico dé un plan a todo el mundo el mismo, aunque, digamos, los pesos sean diferentes para cada uno, por ejemplo, ¿no? Cosa que en Alba no pasaba, el preparador físico ponía los mismos pesos para todos, ¿no? Cuando llegamos nosotros. Pero bueno, normalmente, no lo ha hecho esa escuela serbia, ¿no? Pero normalmente, pues cada uno con su peso y tal, pero todo el mundo, misma vez, trabajando un poco lo mismo. Entonces, lo que nosotros hemos implementado es que, bueno, pues los jugadores saben que hay entrenamiento a las 11, por ejemplo, que es normalmente la hora en la que entrenamos. Y que el entrenamiento va a ser un entrenamiento de 1 hora y media, 1 hora 45, depende del día, ¿no? De a cuánto estemos del partido. Pero esa parte es la parte en la que el entrenador te va a enseñar a jugar a baloncesto, ¿vale? O sea, que Aito en su momento, ahora Israel, pues te va a enseñar los detalles, ¿vale? Y eso requiere que a veces haya que parar para explicar cosas y para explicar detalles, ¿no? Entonces, en esa parte tienes que estar concentrado, porque cada cosa que repitan es importante para que tú la puedas implementar luego, ¿vale? En la toma de decisiones, que es lo que ellos quieren, que luego tú tomes las decisiones en los partidos. Entonces, yo me reúno con cada jugador antes, cuando lo fichamos, para explicarle eso, ¿vale? Para decirle, mira, la preparación, tu nivel de preparación física depende de ti. Nosotros vamos a poner todas las herramientas, pero tu nivel físico depende de lo que tú trabajes, ¿no? Entonces, tu nivel de salud también depende de ti. Vamos a tener a los fisios allí, vamos a tener al preparador físico, vamos a tener al player development. Entonces, antes o después, pues se organiza, porque solo tenemos una cancha, nos faltan canastas, digamos, para hacerlo un poco mejor, pero bueno, solo tenemos una cancha. Entonces, se organizan de manera que hay alguien que va antes y hace preparación física, o que se queda después del entrenamiento y hace preparación física, ¿no? Recuerdo a Peyton Siva, por ejemplo, que se ponía a hacer sprint en función de cómo había sido el entreno de intensidad, él hacía sprint, ¿vale? Porque, bueno, él necesitaba hacer eso, ¿no? Hay gente que, pues, que necesita ir a tirar antes o quedarse a tirar después o trabajar ciertas cosas, ¿no? Entonces, les incentivamos mucho y les responsabilizamos mucho a que no digan, es que no estoy en forma porque en los entrenamientos no corremos mucho, o es que estoy cansado porque en los entrenamientos corremos mucho. No, tú tienes que saber qué es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, eso requiere mucho más trabajo para los fisios, para el preparador físico, porque tiene que individualizar mucho más el trabajo, ¿no? Tiene que hablar con los jugadores y estudiarlos y decirle, yo creo que lo que tú tienes que potenciar, pues es esto, el tren inferior, es, bueno, pues no sé, pues estabilidad en el tren inferior o potenciación de cuádriceps o lo que sea, ¿no? Y entonces, ese es un trabajo que él tiene que hacer con el preparador físico, antes o después. Así que, bueno, en ese sentido, pues hemos implementado un poco esta filosofía.
que nos convence. Me gustaría que el siguiente paso pudiera ser que además, porque tenemos ahora una nutricionista también que hemos incorporado para bueno, ayudar a los jugadores a comer mejor. Tenemos una psicóloga que también está en los entrenamientos y que bueno, pues habla con los jugadores, pues tienen acceso a hablar con ella lo que consideren. Ella de vez en cuando pues hace algunas sesiones con alguno. Y lo que me gustaría es que pudiéramos realmente implementar un sitio en el que además, pues bueno, se pudiese comer allí, digamos, ¿no? Eso todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, prácticamente pues pasan toda la mañana allí y luego ya pues hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, en cuanto a baloncesto, pues esa es la dinámica de Alba, ¿no? Muy buena dinámica, me parece. Bueno, como has comentado lo de Aito, ¿te costó mucho convencerle para que fuera para allá? Bueno, pues el primer año Aito no lo consideró, primer año que yo llegué, porque, bueno, o sea, ni siquiera es que se sentara y dijese, oye, oferta Alba Berlín y tal, no, él había decidido tomarse un año sabático, yo hablé con su agente, le dije, oye, me gustaría ver la posibilidad, tal, él me dijo, bueno, se lo voy a comentar, pero está con el tema del año sabático y tal, y se lo comentó, digamos, yo creo que así muy someramente, pero él, digamos, no quiso escuchar, yo creo que ofertas ese año, ¿no? Y entonces el segundo año, pues sí que estuvimos ahí intentándolo durante varios meses. Conseguimos traerlo a final de temporada, vino a Berlín, tuvo una reunión conmigo y con Marco Baldi. Bueno, yo creo que intentamos venderle, no venderle porque era la verdad, ¿no? Explicarle cuál era el proyecto que nosotros teníamos y que realmente él era el entrenador ideal para eso y que el proyecto era ideal para él también, ¿no? Bueno, porque yo también tengo la idea de potenciar a los jóvenes, bueno, de la manera en la que trabajamos, del tipo de jugadores que nos gusta fichar, pues yo creo que encaja mucho los que me gustan a mí con los que me gustan a Ito, entonces, bueno, le vienen bien para ese juego y tal. Entonces, bueno, Aito no es de muchas palabras y estuvimos ahí un tiempo con que no sabíamos si era sí o no y finalmente pues llamó un día y dijo, oye, sí que voy. Y bueno, pues subida total. Y a la misma vez una apuesta, porque claro, cuando yo planteo en el club, oye, me gustaría fichar a Aito García Reneses, ¿no? Entonces, obviamente, Marco Baldi sabe quién es Aito García Reneses, pero Aito llevaba un año sin entrenar. Era la primera vez que se le iba a plantear salir a entrenar fuera de España. Tenemos cierta tendencia a que la rueda va pasando y va olvidándose un poco de algunos entrenadores, incluso diría un poco de Aito, ¿no? Cuando él está sin entrenar, que luego acaba en Sevilla, y luego ya de ahí va a Gran Canaria y tal. Entonces, eso en España, imagínate fuera, ¿no? Pues fuera ya es un poco más fácil que la gente, pues digamos, no sepa, ¿no? Y entonces, y luego, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 72 y tal. Pero bueno, y entonces Marco me hizo solo una pregunta. ¿Y qué ambición tiene? ¿Qué pasión tiene? ¿Qué, digamos, que bueno, tiene la energía y tal? Y entonces yo le dije, sí, yo creo que la tiene, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Entonces, cuando vino y nos reunimos, Marco salió de la reunión y me dijo, este hombre es pura pasión por el baloncesto. O sea, decir, yo no tengo ninguna duda, ¿sabes? Todo lo otro de conceptos y eso, pues tú lo sabes mejor que yo. Pero claro, se le nota que bueno, que sabe de lo que habla y que tiene pasión por esto y tal. Así que, entonces, bueno, pues fue, digamos, una apuesta importante para él. Yo creo que un paso, bueno, pues muy valiente, salir fuera de España a entrenar y una alegría para todos, ¿no? Pero espera, que digo que lo de Hito era al final una apuesta más o menos segura, ¿no? Porque joder, es un tío muy bueno. Sí, totalmente segura, pero fíjate que los momentos son difíciles a veces de gestionar, ¿vale? O sea, es decir, desconozco qué es lo que pasó y cómo Aito acaba en Sevilla, pero vamos, o sea, es decir, antes de aquel Sevilla que hizo historia, obviamente en aquel Sevilla, ¿no? De jóvenes y de bajo presupuesto y tal, yo creo que la gente
no estaba por apostar por Aitor, ¿sabes? O sea, no hubo gente en aquel momento, ¿no? Después ya luego en Gran Canaria, pues ya lo hizo muy bien y digamos era una apuesta un poco más fácil, ¿no? Desde luego. Pero aunque nos lo parece ahora como muy clara, luego siempre hay algunas voces de, bueno, siempre hay dudas, ¿no? Yo creo que nos gusta en general en el mundillo crearnos algunas dudas que están fuera de lugar, ¿no? Y con Aito, pues es lo que pasa, porque claro, Aito, como dices tú, es que es muy bueno. Pero y te digo también por qué te digo esto, cuando yo firmo Aito aquí, hay un periodista bastante influyente en aquel momento. Bueno, no sé si es periodista, pero bueno, estaba en redes sociales y comentaba muchos fichajes, tal, israelí y tal, que ahora se ha convertido agente, ¿no? Y trabaja de agente y tal. Y en aquel momento hizo una columna en la revista, digamos, las gigantes de aquí, de Alemania, que se llama Big, una columna diciendo que mientras Bamberg y Múnich daban paso, Bayern daban pasos adelante hacia el futuro, hacia la modernidad, Alba daba pasos hacia atrás, trayendo a un entrenador que estaba pasado, que eso demostraba claramente que íbamos en el camino erróneo, pues ahí están, digamos, los hechos, ¿no? Pero fíjate que eso pasaba, ¿no? Entonces, yo, o sea, ahí todo, para empezar, me parece el entrenador que está más en innova, siendo muy fiel a las bases, es un tío que está pendiente completamente de la innovación, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Entonces, bueno, pues es todo lo contrario. Yo creo que es fiel a los conceptos e innovador a la misma vez, ¿sabes? O sea que... De hecho, yo le considero uno de los entrenadores que iba marcando tendencia en España. Yo me acuerdo cuando jugaba en el Barcelona, en el año 80 y tanto, que pone a Andrés Jiménez a jugar de alero. Un tío tan grande. Eso era, en ese momento, una rareza, ¿no? Hay, y siempre está marcando. Sí. Hay muchísima tesa, ¿no? O sea, para empezar, empezó jugando, cuando ya empezó a dirigir, empezó jugando con más de 5 jugadores. En aquella época se jugaba con 5 jugadores, 40 minutos los 5 jugadores, o 6, algún equipo. Él empezó ya a jugar con 8, con 9 jugadores. Decían, están locos, ¿no? De los problemas que tuvo, porque claro, iba haciendo descansar a gente, ¿no? Convencerlos de que no, de que había que subir el ritmo, ¿no? Y la intensidad, que luego la gente lo mal llamó karate press y no sé qué y tal, pero lo que hacía es que simplemente, pues claro, estaban condicionados los que jugaban 40 minutos porque decían, es que estos no paran, ¿no? Claro, no paran porque van jugando menos, van descansando y van entrando otros, ¿no? Entonces empezó cambiándolo de... lo del eso, jugar con Andrés Jiménez desde el 5 acabando de 3, ¿no? O sea, una evolución brutal para un jugador, ¿no? Bueno, hay infinidad de cosas en las que él fue un pionero y vamos, yo creo que es bueno, es una leyenda. Mira, otra apuesta que haces tú en Alba es la de Israel González, ¿no? Que estaba como segundo entrenador de Aito y quería saber cómo surge el nombre de Israel para llevar el banquillo. Sí, bueno, yo conozco a Israel desde hace mucho, ¿no? O sea, él es de Torrelavega y en Cantabria, al lado de Santander, y él empieza, y él viene a Gran Canaria a estudiar educación física, ¿vale? Entonces, que es lo que yo estaba estudiando, y entonces, bueno, pues coincidimos, a él le gustaba el baloncesto, a mí también, con lo cual, bueno, él se apuntaría a jugar con un equipo, tal, o sea, nos conocemos, ¿no? Y entonces ya cuando deja de jugar en sub-23 y estas cosas, pues yo le digo que tiene madera de entrenador, que le gusta mucho el básquet, que se venga a entrenar conmigo, ¿no? Y entonces lo llevo al club donde estamos y se pone de ayudante, ya empieza a coger equipo mini básquet. Entonces, bueno, pasa unos años, él acaba la carrera, acaba yéndose de Erasmus, Italia, a Inglaterra, y vuelve a Torrelavega. Y entonces coincide que allí está Manolo Hussein, ficha aquel año allí. Entonces Manolo Hussein me ficha y me dice que necesita un preparador físico. Yo le digo que, bueno, que menuda casualidad, porque allí mismo en Torrelavega hay una persona que es entrenador y preparador físico y un buen tío. Entonces entra en el Cantabria Lobos. Entonces está allí, es allí donde se hace ayudante de Lasso.
bueno, acaba cogiendo el equipo a mitad de temporada, pero luego desaparece, ¿no? Entonces, cuando yo ya soy director deportivo general del Gran Canaria, pues lo traigo para que sea player development, que en aquella época yo ya lo había instaurado eso en Gran Canaria, pero solo en cantera, no en el primer equipo, en los profesionales. Pero en cantera sí que teníamos la figura del player development. Y eso, pues lo hizo Israel González, lo hizo Carlos Frade, lo hizo Hermís, Paco Constantino y tal. Entonces, bueno, luego ya acaba siendo ayudante del primer equipo y queda allí, ¿no? Yo ya, pues salgo de allí. Entonces, cuando hablamos con Aito la posibilidad y nos dice que sí de venir, pues yo ya tenía claro que tenía que traer un entrenador ayudante español, porque Aito no podía sufrir el desgaste de tener que explicar todo a todo el mundo todo el tiempo, o sea, a los jugadores, al resto de los entrenadores, al cuerpo técnico, de cómo trabaja, de cómo es la filosofía, de todo. Entonces yo quería que alguien fuese, digamos, el que viniese, ¿no? Entonces, claro, yo tenía en mi cabeza Israel, ¿no? Y porque era para mí la combinación perfecta. Yo lo conocía, Aito lo conocía, entonces, pero claro, no podía, digamos, yo no quise imponérselo ni mucho menos a Aito, ¿no? Entonces, bueno, me quedé, digamos, con eso un poco en la cabeza y entonces, oye, Aito, creo que habría que traer a alguien. Y él me dijo, sí, hay que traer a alguien, yo quiero traer un entrenador para que me ayude, tal, tal, tal. Y he pensado en Israel González. Creo que el ideal es Israel González. Entonces, claro, yo no tuve que decir nada, con lo cual, pues claro, fue una alegría. Dije, bueno, es el que es. Entonces, bueno, pues esa es la situación, ¿no? Israel, aparte de que lo conocíamos los dos, pues es el que ha sido entrenador con Aito mucho tiempo, ha sido entrenador de Pedro Martínez, ha sido entrenador o sea, entrenador ayudante, quiero decir, entrenador ayudante de Pedro Martínez, entrenador ayudante de Pablo Laso, entrenador ayudante de Luis Casimiro, claro, o sea, es decir, ha tenido un bagaje al lado de entrenadores tops que lo ponía en disposición de aprender mucho, ¿no? Entonces, cuando ya el último año, después del segundo año, Aito empieza un poco, hacía periodos de 2 años hasta ese momento, ¿no? Y nosotros lo convencemos para que esté 4, ¿no? Entonces, cuando él ya empieza a verse un poco con dudas de si sigue o no, yo le propongo que nombremos a Israel González, o sea, Israel, Associate Head Coach, ¿no? Que es una figura que existe también en la NBA y que, bueno, le dé libertad a Ito para no tener el desgaste de tanto viaje, de tanto entrenamiento, de muchas cosas, ¿no? Y que, bueno, él pudiese, digamos, no ir a algún viaje de liga, por ejemplo. De estos que son pues 6 horas en guagua, en bus, y bueno, entonces esa era un poco la propuesta. A Aito le parece bien porque Isra va creciendo con él, pero luego, sin embargo, Aito no se pierde nunca ningún partido, ¿sabes? O sea que nu nunca hizo el uso que tenía que hacer, más que un poco en pretemporada, las primeras semanas y tal. Y cuando cogió COVID él, que estuvo fuera y tuvo que ser Israel que dirigiese, él no hizo ningún uso de esa herramienta que le habíamos dado, pero yo ya veía que bueno, que ahí estaba el relevo, ¿no? Yo, porque vuelvo a lo del principio, para mí lo importante es el proyecto. Entonces, traer un entrenador que no sea, digamos, el ideal para ese proyecto. Pues supone rehacer un poco todo, ¿no? Entonces, el ideal es Israel porque conoce, cree en el proyecto y va a darle continuidad. Tiene su riesgo, claro, pues es la primera vez que es primer entrenador en un equipo de Euroliga, ¿sabes? O sea, no hay muchas oportunidades como esa, ¿no? Pero bueno, nosotros decidimos, vamos, yo empujo esto con Marco Baldi y con el propietario, los dos, pues lo hacen sin dudar, confían sin dudar. Y bueno, pues ahí estamos, convencidos de nuestra decisión y bueno, intentando que vaya todo bien. A ver, otra preguntilla. Esta es, bueno, desde que llegó Adam Silver a la NBA, están ahí acaparando todo el mercado de jugadores jóvenes, pues ya sea con la nueva G League, los contratos duales, el equipo este que han hecho el Ignite, la NBA Academy. ¿Cómo ves todo eso desde el punto de vista Pues de un equipo europeo? sí. Pues es muy interesante. Yo escribí hace años,
o sea, una serie de tweets haciendo una reflexión respecto a eso. Y creo que tú has dado la clave. La principal diferencia para mí entre Adam Silver y su predecesor es que Adam Silver lo que ha hecho es, o sea, David Stern lo que hizo fue potenciar mucho el producto, pero de una manera limitada, digamos, ¿no? Entonces, pues tenía lo que es el digamos, el cuerpo de la NBA, los equipos, las franquicias, ¿no? Obviamente con mucha capacidad de llegar a todos lados, pero más desde un punto de vista de espectáculo y de marketing que de intentar acaparar, ¿no? Entonces, bueno, pues potenció mucho el producto. Yo creo que Adam Silver lo que ha hecho es expandirlo completamente, ¿no? Y entonces voy a eso perfectamente. Ya no es que la D-League, la G-League, ahora ya tenga cada uno su equipo propio. Bueno, ahora hay circunstancias un poco diferentes por COVID y tal, pero habíamos llegado al punto que cada uno tenía su propio equipo, con lo cual pues se doblaba el número de jugadores que podían atraer para dejarlos allí en Estados Unidos en vez de que vinieran a Europa. Iban incrementando cada vez más los salarios, porque al principio la D-League pagaba muy, muy poquito, ahora ya pagan más. Ya no solo eso, sino que además estaban acaparando o enfocando en el punto de mira lo que ellos no tenían, digamos, o tenían estructurado de otra manera, que es con las universidades y tal, que nosotros en Europa tenemos, que es la cantera, ¿no? Entonces, claro, abrir las academias, ¿no? Las NBA Academies en diferentes continentes y que empiece a pasarnos a nosotros, que me ha pasado a mí, tener que competir ya no con otras para reclutar un chaval con el Madrid, el Barça, el Fenerbahce, no, o sea, tengo que competir también contra la NBA, ¿no? Porque la NBA pues ha reclutado jugadores, ¿no? Hay un jugador que nosotros teníamos prácticamente hecho, que es un base. Es un base rumano que me gusta mucho, está muy bien, Sumachescu, y bueno, que está ahí, ha acabado ahora, Tudor Sumachescu ha acabado ahora en overtime, ¿vale? Eso no pertenece a la NBA, pero es algo que se añade, ¿no? Entonces, bueno, he perdido algún jugador de cantera que queríamos reclutar porque ha ido a alguna academia de NBA. Entonces, bueno, pues creo que ha tenido un impacto, eso está teniendo un impacto muy grande en el baloncesto mundial, ¿no? Porque, bueno, ya competimos con la NBA a todos los niveles. Competimos a nivel profesional y competimos a nivel cantera, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿cuáles son las consecuencias? Pues bueno, ya se verán, ¿no? No creo que haya ahora grandes consecuencias, pero sí que, o sea, que sí que creo que va en algunos casos a perjudicar, porque hay algunos de esos jugadores que van a academias NBA en las que no compiten durante todo el año, ¿no? O estos que van a overtime, que va a ir creciendo mucho, acabarán teniendo una liga y todo, pero ahora mismo pues tienen mucho menos partidos que los que tienen en Europa, ¿no? Un chaval de su edad, en su categoría, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, pues sí que va a afectar un poco en cómo desarrollamos a los jugadores de cantera. Micrófono, Juan Carlos. El Alba Berlín ha sido campeón de la Liga Alemana las dos últimas temporadas. Habéis jugado Euroliga también. ¿Cuál es el último escalón cuál es el siguiente escalón del equipo que tiene que dar, el siguiente paso? Bueno, pues yo creo que, o sea, nuestra progresión era volver a ser competitivos en nuestra liga, ¿no? Lo hemos conseguido, incluso obteniendo títulos, ¿no? Que eso pues siempre es un poco, digamos, no aleatorio, pero vamos, es circunstancial, ¿no? O sea, ya yo creo que es muy difícil que haya equipos que dominen ligas y que ganen pues 6 o 7 ligas seguidas, ¿no? O sea, es decir, salvo que haya mucha diferencia económica, ¿no? Que eso pues se da también aquí. El Bayern de Múnich, por ejemplo, es el equipo con más presupuesto y eso obviamente pues se nota luego en la capacidad que ellos tienen que competir, ¿no? Afortunadamente, pues en el deporte, eso es lo que digo, ¿no? Es circunstancial. A veces pues acabará ganando títulos y a veces no, ¿no? Nosotros, pues bueno, estuvimos creo que jugamos 6 finales y no ganamos ninguna, ¿no? Los primeros años.
Entonces, bueno, hemos conseguido ser competitivos en ese sentido y el siguiente paso para nosotros es claramente establecernos en Euroliga, paso a paso, como un equipo que pueda ser más competitivo, ¿no? O sea, que podamos ser algún día, pues optar a playoffs de Euroliga en el primer lugar, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que eso sea como nada, digamos, efímero, ¿no? O sea, que de repente un año pues consigamos más presupuesto y entonces invirtamos mucho ahí para poder competir y luego al año siguiente pues estemos con problemas, ¿no? Entonces, va a ser un proyecto progresivo. Sería más fácil si fuésemos capaces de mantener a los jugadores que vamos formando, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho la continuidad. Y si, claro, a veces te pones a pensar si hubiésemos sido capaces de mantener a Marius Grigonis, a Roka Giedraitis, a Simone Fontecchio, no sé, a jugadores que han salido, ¿no? A Landry Nocco, bueno, pues a diversos jugadores que hemos tenido por aquí, pues yo creo que seríamos más competitivos, ¿no? Más competitivos. Pero bueno, eso va en la situación que tenemos nosotros, de dar oportunidades a jugadores y que salten al siguiente nivel, ya sea deportivo o económico. Y bueno, pues poco a poco ir tratando de ser mejores cada año. Venga, Ángel, la última, ya dejamos Aymar Bueno, descansar. sí, una pregunta que nos puso ayer en el chat el lunes pasado. Y era porque, ¿por qué te gustan tanto los jugadores altos? Supongo que será por lo de Tabárez y lo de Chris Comanche. Bueno, pues mira, yo, o sea, creo que ser alto en baloncesto debía ser una ventaja, ¿no? O sea, tal y como está el deporte, la esencia del deporte, que es meter canastas, ¿no? Unas canastas que están altas, pues ser alto, siempre, como base debía ser una ventaja, ¿no? Luego, obviamente, el deporte se ha convertido, ¿no? El baloncesto actual en un deporte muy dinámico, muy atlético, y entonces, pues tienes que ser capaz de jugar con ese atleticismo y con ese dinamismo. Y a los altos, pues eso a veces les cuesta más. Pero creo que merece la pena totalmente invertir en ellos, porque la ventaja, si consiguen adaptarse y dar el nivel, es muy alta, ¿no? Entonces, claro, con Tabárez yo creo que hay bueno, yo creo que hay más o menos un criterio general de que Tabárez es dominante en la Euroliga, ¿no? Es un jugador absolutamente dominante. Entonces, claro, Tabárez es un jugador que empezó a jugar, que lo descubrimos con 17 años. Entonces, claro, cuando lo trajimos a Gran Canaria, después de todo el proceso, con la familia, de ir allí, de todo y tal, y ya lo trajimos a vivir con nosotros, pues no sé si estuvo 3 o 4 meses antes de poder jugar su primer partido. Y cuando jugó su primer partido, que era con el Junior B, recuerdo que estábamos emocionadísimos y entonces hablamos con, yo mandé mensaje a todos los entrenadores en aquel momento, estaba claro, estaban Carlos Frade, estaba Israel, estaba todos, ¿no? Raúl Rodríguez, tal, y todo, oye, que Tabárez debuta hoy, está el chaval y tal. Y entonces fuimos todos a verlo, ahí en la cancha descubierta y tal, a las 8 de la noche y tal. Y fue siempre a contrapié del juego, ¿no? Pues él corría en contraataque y entonces él, cuando salían hacia allá, él iba y ya estaban volviendo. O sea, la mayoría no fue capaz de llegar de fondo del aro a fondo del aro, ¿no? Y a partir de ahí, pues mucho más, ¿no? O sea, cada año. De ahí, para verlo profesional, o sea, con 20 años, que todavía tenía pues un montón de dificultades, ¿no? Para ver qué iba a ser, pensar que iba a ser un tío dominante en la Euroliga, ¿no? 5 o 6 años después, pues era, bueno, hay que creer y hay que trabajar, ¿no? Entonces toda la gente que había allí creyó y trabajó, ¿no? Los que le conocían, desde los entrenadores, digamos, anónimos, ¿no? Como Hermis, como claro, Raúl, Carlos, bueno, pues Israel, hasta Pedro Martínez, que era el entrenador del primer equipo, que lo hace debutar después y todo eso. Pues claro, todo el mundo creía mucho en él y trabajar en conseguirlo. Y eso cuesta, ¿no? Y eso pues está pasando con Chris Cumache también, ¿no? Chris Cumache, pues él empieza el año, bueno, está en G-League un año y ahí pues no acaba de conseguir un hueco, pese a que muestra algunas flashes
de dominancia en el juego en determinados aspectos, ¿no? Luego está, va a estudiantes, está un par de meses, no juega mucho, sale de estudiantes, va a Rusia, tampoco juega mucho, lo cortan también. Y entonces, bueno, es cuando yo lo intenté firmar en verano, no pude, se fue a estudiantes, lo intenté firmar al salir estudiantes, se fue a Saratov, y al final pues ya, digamos, decidí aceptar nuestra oferta, y aquí lo tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, hay días en los que él te quita cosas en el juego, ¿no? Te quita cosas en el juego, pero el potencial que tiene, pues yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que en los hombres altos hay que invertir. Hay otra cosa también que es un problema. El juego, el arbitraje, no está ayudando a los hombres grandes, ¿no? Entonces, es difícil para entrenadores y para, voy a decir especialmente para entrenadores, ¿no? O sea, entrenadores, hacer apuestas, o sea, es decir, y darle tiempo y sacrificar cosas poniendo al grande. Si tú fichas a Kumache y tienes la presión, contra el entrenador, le pones la presión al entrenador de que tienes que ganar cada partido, que no puedes descender, que no puedes perder partido, que hay que ganar, que entonces, claro, pues es muy difícil desarrollar a un tío y ganar partidos a la vez todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que en algún caso sacrificar algo, ¿no? Hay que saber manejarlo. Y como digo, el juego, el arbitraje tampoco les ayuda. No se protege al hombre grande en absoluto. O sea, es decir, los pasos que no se pitan en 6-25 a los exteriores, cuando mueven dos o tres pasos, se pitan inmediatamente al pivot en el poste bajo, aunque no saque ventaja, ¿no? Que realmente la mayoría de los pasos de los hombres grandes al poste bajo es porque les están empujando, ¿no? Entonces pierdes un poco el equilibrio, mueves los dos pies y enseguida pasos, ¿no? Por limpiar un poco el juego. Los cambios, ¿no? Está muy de moda cambiar, ¿no? Y como cada vez todo el mundo es más atlético, más fuerte, pues esos cambios se producen mejor, ¿no? Entonces se queda un pequeño con un grande y lo que hago es que me agacho y me pongo a empujarlo en las costillas o por debajo incluso las piernas, clavándole la pierna al hombre grande. Entonces el grande no puede ni ganar posición. Y como se mueva, entonces pues muchas veces acaba incurriendo en falta de ataque, ¿no? Entonces hay que proteger al juego interior, y para proteger el juego interior hay que proteger a los grandes que juegan ahí debajo, o a los exteriores si son capaces de jugar al poste bajo, ¿no? Ahí todo vuelve a ser un maestro en eso, ¿no? Y un defensor de eso, o sea, juega con el 3 al poste bajo muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son situaciones que yo creo que entre todos deberíamos analizar, porque la solución no está en alejar la línea de 3 exclusivamente. O sea, yo creo que hay que agrandar un poquito la cancha nuestra en Europa, y creo que alejar la línea, pues bueno, estuvo bien, obviamente, que incluso se podría pensar en alejar un poquito más, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el rango de tiro? Si ya vemos que los jugadores tiran desde que pasan medio campo, o sea, es decir, ¿cuánto? O sea, entre Trey Young o Stephen Curry o ya muchos que también en Europa no se atreven a hacerlo tan seguido, obviamente, pero tiran desde cualquier sitio, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vas a alejar de eso para que haya más espacio para el baloncesto en general? Pues yo creo que es protegiendo el juego al poste bajo. Entonces, si proteges el juego al poste bajo, si tú pasas un balón interior y hay una amenaza real de que si, obviamente, el que está al poste bajo trabaja bien para conseguir una canasta, haya que forzar ayudas, alguien tiene que venir a ayudar, porque si tiene ventaja sobre su hombre, va a anotar. Entonces, pues ahí habrá espacio. Si ahí el grande o el que esté jugando al poste bajo tendrá que sacar el balón, y habrá tiros liberados y habrá penetraciones a contrapié y habrá circulación de balón. Yo creo que no se trata solo de alejar la línea, ¿no? Y eso me parece un debate que ahí además está enarbolando desde hace tiempo, y nosotros aquí pues lo hablábamos mucho. Nosotros nos lo hemos tomado un poco como bueno, como un estandarte entre que nos gustan los hombres altos y vamos a intentar hacer que no se pierda lo que es el juego al poste bajo, ¿no? Entonces, de lo que está dominando la NBA del small ball, no te gusta, ¿no? Entiendo. Bueno, es decir, yo creo que es un poco cíclico todo, ¿no? O sea, el small ball, entiendo que se jueguen, porque claro, cuando tienes 5 físicos grandes que son muy móviles, que tiran de 3, ¿no? O sea, que crean una amenaza continua,
¿no? Estando abiertos en la línea de tres, pues bueno, indudablemente pues es un arma, ¿no? Es un arma. Pero yo creo que no debía ser exclusiva ese arma, ¿no? O sea, es decir, estaría muy bien que tengas a un tío como Foytman en Cheska y a Milutinov, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes a Foytman, que es un 5, que tira de 3 y que te abre el campo, pero tienes a Milutinov que juega cerca de canasta. Y entonces, bueno, pues eso te da un equilibrio para que el baloncesto no sea un concepto, digamos, más o menos táctico. Y luego hay equipos, bueno, porque nosotros jugamos small ball, vale. Pero que todo acabe siendo small ball me parece un poco peligroso. Y en la NBA todavía es mejor porque sabemos que tienen normas, ¿no? Entonces, de zona defensiva, ¿no? Sí. Entonces, que las penetraciones y todo eso, pues son, digamos, son de otra manera. Aquí en Europa el small ball es más difícil de jugar. Es verdad que si tienes los cinco abiertos, pues vas a jugar pick and roll y entonces ahí creas amenaza. Pero también creo que eso va a convertir, digamos, estar ya solo a jugadores que son capaces de jugar pick and roll, ¿vale? Y otros que tiren de tres, ¿no? O sea, es decir, Sí. porque al final, pues es eso, es pick and roll para que haya, o sea, pick and pop o pick and roll. Pero bueno, muchas veces también pick and pop para que haya una penetración, para que tíos como Larkin, como Mike James, con todos estos que dominan muy bien, digamos, pues puedan saquen ventaja en eso, ¿sabes? Sí. Pero claro, Sergio Rodríguez es un maestro del pick and roll, ¿sabes? Entonces, y no necesariamente es un tío que tenga que jugar pick and roll o pick and pop para acabar él haciendo un tiro de tres exclusivamente, ¿no? O sea, él también continúa hacia adentro con el pivot para pasar a la esquina, para acá. Entonces, el pick and roll tampoco es solo para small ball, ¿no? Tiene que ser para otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, es un poco, o sea, me gusta más que haya un poco más de variedad en los conceptos. No sé que esté en contra del small ball, pero que no sea solo small ball, sí me gustaría más. Sí. Mira, nos dice Dirsi que menos mal que están los Cats jugando con grandes. O sea, va un Sí, poco sí, sí. en contra de lo que Sí, se lleva en la NBA. eso es. Yo por eso decía que es un poco cíclico. Yo creo que bueno, los primeros que empezaron a decir, oye, vamos, tenemos un 5 que tira de 3, vamos a sacar el partido, vamos a abrir el campo, vamos a ponerlos todos abiertos, a ver cómo reacciona la defensa, pues obviamente, pues innovaron y sacaron una ventaja de ello. Pero yo creo que es cíclico, que volverá eventualmente a haber equipos que digan, espera, espera, es que no, vamos a poner a jugadores grandes dentro y vamos a ver a partir de ahí qué es que cómo le hacemos daño al rival, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser así, pero también creo que es lo de antes, o sea, el arbitraje en general, tiene que ayudar, tenemos que proteger más el juego interior, porque si no vamos a tener ahí un problema, vamos a tener ahí un problema, porque los cambios ya se cambian y ya está, y entonces da igual, vas dentro, pero da igual, te pones ahí debajo con el cuello ahí empujando y tal, que a la que se mueva incluso en su cilindro, pues te va a tirar, entonces es un problema, ¿no? Es un problema. Bueno, pues no sé si tú, Sí. Ángel, tienes alguna pregunta Sí, más. la última le vamos a hacer, venga. Venga, la Bueno, última. no hay Yo chistes. lo de Chris Comanche me parece un acierto, ¿eh? Yo soy Gracias. seguidor de Filadelfia y bueno, estuve en G League en el equipo vinculado de Filadelfia. Sí, Y a mí estuve allí, allí yo. me pareció un chico muy aprovechable en la NBA, ¿no? Porque a lo mejor un poco lento, pero para Europa me Y parece menos bien. con el small ball, ¿no? Yo creo que en esa época pues salieron él, salió Taco Fall también. Y bueno, Taco Fall ahora, pues tampoco, yo creo que los Celtics sí que lo vieron y sí que intentaron, ¿no? Estuvieron años ahí un poco, digamos, trabajando con él. Ahora ya lo han traspasado, tal. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser difícil, ¿no? Yo creo que va a ser difícil. Es difícil para eso, ¿no? Lo fue para Tavares, lo fue para Kumaye, y yo creo que lo está haciendo también para Taco Fall, ¿no? Bueno, que ¿cómo ves el futuro de la selección española? Con tanta retirada Bueno, ya. sí. Mira, hace, pues no recuerdo, 2 o 3 años, estábamos de pretemporada en Málaga, que hicimos allí varios días, y entonces estábamos todo el equipo ahí viendo, no sé qué era, me imagino que era el europeo, el mundial o algo, ¿no? Y entonces recuerdo que los entrenadores ayudantes alemanes y tal
y jugadores decían, bueno, ¿ahora qué? Porque claro, la selección española, es que claro, esto es cuando se retiren los del 80, esto ya, ahí, ya Navarro, tal, Gasol, esto ya, ¿ahora qué va a ser? Y entonces, claro, empezamos a hablar en voz alta y digo, espera, espera, no, no, si es que ahí ya estaba. Para empezar, Rudy es del 85, no del 80, ¿no? Bueno, de Yul, empezabas a nombrar, ya empezaban, digamos, a hacer Marc Gasol, esto, no, entonces, es que no hay tanto, no había tantos del 80, o sea, en aquella época, sí, pues estaba todavía Felipe, estaba Navarro, estaba Pau, pero claro, digo, no, no, es que hay una generación, Abrines, ¿no? O sea, es decir, te pones a ver los nombres de jugadores que venían detrás más jóvenes y estaba bien escalonado, ¿no? No es que fuese una generación y ahora esa generación se ha ido, obviamente pues fue la mejor generación que hemos tenido nunca, además aderezada con los que se fueron incorporando más jóvenes, pues ha sido impresionante, ¿no? Yo creo que ha puesto a España en, bueno, para mí en el lugar más alto de Europa sin duda, porque no es solo no solo el primer equipo, es el equipo femenino, que es impresionante, son los equipos de cantera femenino, son los equipos de cantera masculino, entonces eso habla del a mí también me preguntan eso, ¿no? ¿Y por qué, decían, y por qué el MVP del campeonato junior de Europa es un chaval como Sastre o como Marc García, flaquitos, que físicamente no son nada, claro, a los alemanes que tienen tíos ahí impresionantes y tal, pero el tío es el MVP? Y digo, porque sabe jugar a baloncesto, tío, y que no es solo pues ser físico, sí, sí. Y tal, hay que saber jugar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que luego pues hay determinados jugadores que se abren camino y otros que sufren más, ¿no? Cuando ya juegan al máximo nivel, ¿no? Y ya requiere pues mucho más físico. Pero bueno, es verdad que ahora ya no da tanto esa sensación, da la sensación de que, bueno, de la selección española va a sufrir un poquito más ahora, o por lo menos no va a ser tan dominante como era, pero yo confío mucho en, que es lo que digo siempre, ¿por qué? Digo, porque tenemos muy buenos entrenadores en España. Hay una dedicación impresionante, entrenadores a todos los niveles, ¿eh? O sea, a todos los niveles. O sea, es decir, el entrenador de un pueblo cualquiera, pues se toma muy en serio su equipo y en que los jugadores mejoren, y bueno, intentar competir, y para él es como estar, bueno, yo recuerdo en mí mismo, ¿no? O sea, para mí dirigir al preinfantil del 82, por ejemplo, que fue el que yo dirigí varios años, pues claro, para mí era como dirigir un equipo ACB, ¿no? O sea, es decir, era mucha responsabilidad porque eran buenos y que fueran mejores y que aprendiesen e intentar competir y ganar lo que pudiésemos y bueno, entonces yo creo que hay que confiar en que sigamos haciendo ese trabajo y los clubes son los que lo hacen, ¿no? Con lo cual, pues creo que va a seguir, ¿no? A ver si hay suerte. Hombre, es que creas que no, España es uno de los grandes exportadores de entrenadores, ¿no? Por ejemplo, sí. En la Yeli... Sí, no, sí, dime, Mar. No, no, digo, y pocos hay para el nivel que hay, ¿eh? Porque no es tan fácil... que acepten, ¿no? Yo creo que ahora hemos tenido aquí una apertura de puertas, ¿no? Con el ejemplo de Aito, porque bueno, el mayor número de entrenadores, digamos, de una nacionalidad en la BBL ahora mismo es español, o sea, que porque hay cuatro españoles en la BBL, ¿no? Luego creo que son uno o dos americanos, o dos alemanes, un americano, y luego ya todo mezcla, ¿no? Entonces, bueno, pues eso obviamente ha sido un impulso bueno, ¿no? Me decía algún colega también, director deportivo, siempre que me veía cuando me fui ahí a Berlín y tal, me decía, no, estoy deseando que te vaya muy bien. Y yo, hombre, gracias y tal. Dice, no, no, porque nos vas a abrir puertas a todos. Tanto mejor te vaya a ti, nos vas a abrir puertas a todos y tal, y no sé qué. Entonces, y yo creo que ha pasado con los entrenadores, ¿no? Pues está Israel... Está Jesús Ramírez en Braunschweig, está Diego Campo en Frankfurt y está Pedro Calles, ¿no? En Hamburgo, ¿no? Es verdad que Pedro y Jesús pues tuvieron otra ruta, ¿no? Tuvieron que venir jóvenes aquí un poco a buscarse la vida y tal. Y han crecido aquí, ¿no? Pero Diego sí que ha sido fichaje de fuera, ¿no? Y creo que eso abre puertas, ¿no? Igual que los que lo han hecho muy bien en Latinoamérica, ¿no? O sea, con Paco Olmos, con Paco García en su día, con Alejandro Martínez, ¿no? Que está en China ahora.
O sea que también lo hizo muy bien allí, con Iván, ¿no? O sea, Iván que ha dominado ahí en México durante muchos años, Iván Denis, ¿no? O sea que yo creo que hay mucho talento en España y deberíamos incluso pues, ser capaces de exportar más entrenadores porque ya digo, todavía hay muchos entrenadores que no llegan al nivel en muchas organizaciones fuera de España. Pues nada, no, Ángel, ¿alguna pregunta más o No, ya no quiero dejamos abusar. descansar? No, Bueno, mal. yo ya ves, más encantado. Nada, pues Encantado. darte las gracias por pasarte dos veces por Tiempo de Básquet Un placer. y a ver si podemos contar contigo otra vez en el futuro. Muy Y bien, pues nada. Un yo lujo nada. tenerte. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes porque bueno, ya ves que es un placer a mí hablar de baloncesto y contar y bueno, desde el punto de vista de las experiencias que yo he tenido y tal, pues ya digo que me gusta y debatir y aprender y así que nada, un placer. Ha pasado muy buen Igualmente. tiempo. Venga, muchas Muy gracias, bien. Omar. Muchas Venga, gracias. ustedes. Hasta luego. Bueno, pues muy didáctica la charla, la segunda charla, ¿no? El segundo volumen, ¿no? ¿Cómo lo hemos Pues llamado? un lujo. A Sí, ver. un lujo, un lujo, un lujo. La Lo verdad que es que pasa es la que verdad es que. tienes que cortar, no puedes estarte aquí Sí, 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 también. sí. Bueno, No, y además, como ya. nos ha contado que estaba así un poco pachuchete, me ha dado hasta apuro, ¿no? Continuar. Por eso te he preguntado dos veces que si tenías alguna más, digo, porque ya, ¿sabes? Ya creo que voy a Tenía descansar. cuatro o cinco más, pero bueno, Bueno, mira, esa me conformaré. como nos ha dicho que para otra vez podemos contar con él, nos la guardamos. Y ya se las comentamos, si quieres la temporada que viene, intentamos contactar otra vez con él a ver si podemos contar con él. Porque además pues te lo explica todo con mucho detalle, muy Sí, no, 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 no se me corta, ¿no? gusta. Por así decirlo. No, me gusta escucharla y más. No, y además ha explicado muy bien como, por ejemplo, lo de Aito, ¿no? También me gusta a mí que Aito le dio largas, ¿no? La primera temporada. Ya la segunda ya le convencieron. Sea, explica todo el proceso con detalle, ¿no? Que es lo que a lo mejor la gente quiere escuchar de cómo se hacen las cosas, ¿no? En un club alemán o en un club, por ejemplo, también el día a día de cómo es allí en el Alba Berlín. Me ha resultado curioso que el Alba Berlín haya fichado ahora un nutricionista. Cuando para mí siempre hablamos que es básico, ¿eh? A lo mejor cuando hablamos de la NBA decimos Y que bueno, es básico. y una psicóloga, ¿no? Dicho también. Sí, una psicóloga Bueno, también, sí. a ver, hay tanta igualdad y todo el mundo trabaja tanto y todo que al final pues tienes que ir a otras parcelas para intentar sacar una pequeña Sí, sí, ventaja. sí, sí, Entonces, sí, sí. claro, la alimentación es básica. Sí, Tú ves igual que. a Embiid, por ejemplo, yo este año le veo más delgado que nunca y Sí, pues sí. está con un rendimiento el mejor de su carrera, por ejemplo. Yo qué sé. Claro. Es que es Mira, fundamental. hoy está escuchando un programa de radio que se llama Campo Atrás, emite por YouTube, bueno, que emite por YouTube, y han dicho que, por ejemplo, Chamberlain en los descansos de los partidos se comió una pizza. O sea, ahora mismo es eso impensable. Sí, Eso lo que de. pasa es que a lo mejor el del vestuario de al lado hacía lo mismo. A la ciudad lo mismo, claro, por eso Entonces te digo están que. empatados. Claro, pero hoy en día, si no cuidas tu alimentación, mira, LeBron James está así con 37 años porque se cuida físicamente y Claro. si no, no puedes llegar con 37 años al nivel que está ahora mismo. Y luego ves a otros como Harden, tal, que se les ve que no tienen tanto trabajo detrás, pues que tienen 32 y ya le ves que ya no es el Harden de hace un par de temporadas. Sí, que parece que tiene de 40, ¿no? Claro, parece que tiene 37, 38, puede que tiene 5 años más Sí. deportivamente, ¿no? Sí. Pero bueno, pues nada, pues a ver si se recupera Aimar y ya lo tenemos para pa la próxima temporada. ¿Le damos a las noticias un poco? Venga, vamos a repasar rapidillo. A ver, espérate, que es que me he salido, no me he dado cuenta y me he salido de la presentación. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué estaba mirando? Lo de la G-League, lo del equipo este de los Capitanes de México. Y al final, pues como le he preguntado lo que hemos estado hablando al final de los entrenadores, pues iba a comentarle, pero bueno, ya por no enrollarnos más. Bueno, ya han salido los jugadores de la semana. Sí, dilo, venga, dilo. Nikola Jokic por el oeste y Trae Young por el este. Bueno, lo de las medias, todo eso es. Sí, A pero mí bueno, me eso es gusta ver interpretación. siempre
quién han estado ahí han tenido votos y tal. Entonces, Entonces en ya esta, claro. es que Atlanta 4-0, ¿no? Ya están Sí, van 4-0. ¿Sí? los insiders de Hawks diciendo que ya vuelven los Hawks del año pasado. Pues mira, en cuanto han empezado a mover el árbol, a sacar jugadores, Bueno, han sí, apretado. bueno, veremos, veremos, porque a lo mejor esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Sí, a lo mejor esto es un apretón ahora y ya está, Sí, hasta aquí, sí, sí, hasta el día de sí. febrero. Sí, hasta febrero ya se acaba, veremos. Pues además de Jokic, en el oeste ha estado Luka Doncic, Devin Booker, Chris Paul, Murray y Nurkic. Y en el este, Joel Embiid, Jimmy Butler, Miles Bridges, Darius Garland y Chris Middleton, aparte Bueno. de Trae Young. Bueno, pues si quieres hablamos de Embiid, que ha hecho cuatro partidos consecutivos con más puntos que minutos. Lo tenemos aquí en las noticias, que lo he puesto como anécdota estadística, ¿no? Ha hecho contra San Antonio, ha jugado 32 minutos, 38 puntos. Contra Clippers, 37 minutos, 40 puntos. Contra Orlando, 27 minutos, 50 puntos. Y contra Washington, 29 minutos, 32 minutos. Uy, 32 puntos, perdón. Y te ha faltado añadir el de anoche, ¿no? Bueno, de la noche, pues los he puesto Contra esta San mañana. Antonio. Ah, bueno, San estáis Antonio, los claro, tres. Ah, estáis el de San Antonio. Vale, sí. es el primero que he dicho, 32 minutos, 38 puntos. Son los cuatro que ha hecho. Es que, bueno, tú sabes que me veo todos los partidos de Filadelfia. Sí, sí, Está sí, sí, sí. tremendo. Es que estaban Mira, nunca. diciendo, no sé si que se ha sido Boj o Charania o alguno de estos, vamos, por aquí, que los ahora sí que a los Isel les está interesando intentar mover a Simmons antes del 10. Sí, bueno, antes siempre comentaban lo de un All-Star, un top 20, 30, 25, 30, y ahora, pues bueno, está a tal nivel que simplemente con lo que tiene Filadelfia te da para competir. Sí. Claro, si te pones a medirte con unos Phoenix y tal, pues estás un peldaño por debajo. Entonces, pues a lo mejor si tienes un jugador que te dé un poquito un salto de calidad respecto a los titulares que tienes, pues bueno. Yo a Filadelfia ya te digo que el principal problema que le veo que sin Simón, la parte de defensa, vería sobre todo el tema del rebote. Sí, es que quieras que no pierdes un exterior de 2-8. Claro. Es que no. Es que eso son rebotes. Y además que siempre que te estaban 7-8 rebotes por partido, por noche. Siete y pico, ocho casi, sí. Por eso. Por eso ahora sale el chico este, Charlie Brown, que pues, no es un jugador fuera de. Pero como es muy atlético, mide casi 2 metros, salta mucho y tal, pues está ayudando mucho a los rebotes. Sí, del que hiciste un artículo en Sí, tiempodebasket.com. eso es. Ya meto la cuña. Entonces, pues bueno, pues, hola, Yar. Pues Sí, eso, hola, Yar. que al final, pues Filadelfia, yo le veo el 5 inicial un poquito descompensado. Pero bueno, está en B, tremendo, tremendo. Haciendo unas cosas auténticas barbaridades en el campo y encima pasando mejor que nunca. Para que cualquier partido te haga 5 o 6 asistencias, no hay que correr mucho. Bueno, a ver si lo aprovechan los Sixers, ¿no? Porque a ver cómo están. Que siguen en quinta, sexta posición. Sextos debe estar a medio partido de Cleveland o algo así. Cleveland que Y juega esta noche Cleveland, también. sí, y lo mismo pierde, ¿no? Cleveland. ¿Contra quién? Es que no me acuerdo contra quién jugaba. Porque lo he visto, digo, mira, juegan, empiezan a la una, a lo mejor lo veo. Con Nueva York. Con Knicks. Bueno. Lo que pasa es que tenían, aparte de los lesionados, Mark Cannon se había Arcanes lesionado ha lesionado, también, sí. Jarrett Allen andaba también con problemas, entonces bueno. Vamos a ver quién juega. Pues que con la victoria de ayer de Heat se han puesto primeros del este, ¿eh? De ayer contra Lakers. Es que el Qué este menudo. está muy interesante. Sí, qué menudo partido. Bueno, no, solo vi el primer cuarto de Lakers que le metieron 39 puntos en un cuarto los Lakers. Así no se avanza, ¿no? No, si no se defiende un poquito. No, y eso que Bueno. ahora ya parece que los últimos partidos están jugando ya con un pívot, con Howard, que es un pívot defensivo, Sí. con Ariza y Bradley, que son dos 3&D, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, Que sí. están metiendo bastante jugador defensivo en el quinteto inicial, Sí, pero sí, aún así. sí, sí, sí. No, es que lo que tiene que hacer, es que si lo que estábamos comentando yo creo que el fin de semana pasado, que han pasado de ser la mejor defensa o las temporadas pasadas a ser la defensa número 18.
Si quiere aspirar a algo, si quiere más o menos tener estar entre los 6 primeros de playoff, tiene que empezar a defender. Y además, si quieres ganar la NBA, tienes que estar entre los 5 o 6 mejores ataques y mejores defensas. Sí. Y Lakers está muy lejos ahora mismo de eso. No, mira, lo tengo por aquí apuntado el otro día. Yo creo que en ataque era el 24, creo recordar. A ver, lo tengo por aquí apuntado. Mira, en ataque el 24 y en defensa la 18, la número 18. Porque, mira, por ejemplo, cuando fue campeón de la NBA, era la tercera mejor defensa y el ataque número 11. Le dio para ganar el anillo de la 19-20. Estoy mirando Phoenix, que seguramente sea ahora mismo el mejor equipo, ¿no? 30, sí, 36-9. Ya le saca 3 partidos a Warriors en el Sí, pero oeste. independientemente de la Sí. clasificación, yo creo que es el mejor Sí, equipo. porque está Heat 30-17 y Suns está 36-9. Warrior ha bajado mucho, Utah está también con la empanada ahora. Entonces, en rating ofensivo, Phoenix son cuartos y en defensivo segundos. Claro. Al final ese dato. Sí, no, sí, está claro. Bueno, venga, seguimos con las noticias. Y a Venga. ver, los Nuggets tienen esperanza de recuperar a Michael Porter Jr. esta temporada. El presidente de los Denver Nuggets, Tim Connelly, y el agente del jugador Mark Bechstein, muy optimistas con la recuperación. Bueno, pues esto a ver si. ¿Qué Esto opina cambia el Carlos? panorama del oeste, ¿no? Sí. Si No, y se además. recupera Porter, se recupera Murray con un par de retoquitos que han hecho ahora y tal, Sí, pues porque quieras vuelven que a entrar no. en. Así que, ¿te acuerdas hace un mes que pensábamos que los Nuggets iban a hacer tanking? Y van sextos. Nah, yo eso no lo pensaba tampoco, porque al final, teniendo un tío como Jokic, no vas a hacerlo. Pero mira. Pero no le dábamos muchas opciones, está No, claro. no, no. No, no. Le ha pasado, por así decirlo, Dallas por la derecha, ¿no? O por la izquierda, según se mire. Que Dallas se lleva 10-1 en los últimos 11 partidos. Se ha puesto quinto y le ha sacado ya 2 partidos a Nuggets. Y ayer ganando Memphis, que no es fácil ganar a Memphis. Le dejó a Memphis en 91 puntos, ¿eh? Y dejó que Ja Morant hiciera lo que quisiera. Creo que hizo, ¿cuántos puntos? 35 puede ser. 35 puntos que hizo Ja Morant. Está hablando de memoria, ¿eh? Y el resto del equipo no hizo nada. ¿No? También tiene algunas lesiones. Sí. Bueno. Sí, pero bueno, con la dinámica que llevaba. Bueno, la NBA Bien. suspende con un partido a Grayson Allen por su dura falta a Alex Caruso. Poco, mucho. Poco. No, es que Porque al fue. final, ahora Caruso se tira, ¿no? ¿Cuánto eran? 6, 8 semanas. Sí, se dice de 6 a 8 semanas. De baja y él pues se pierde un partido por el Pierde hostión un que le dio partido, ahí. sí. El otro día leí un poco la historia de Allen y siempre ha tenido fama de durillo, Sí. de tío duro. O sea que, sí, En no la sé universidad. dónde. Tiene cara de niño bueno, pero en la Sí. universidad sí tenía fama de Sí. achairo, Y sí. era uno de los más. Viene de Duke, creo recordar. Y era uno de los más odiados de los jugadores más odiados de la universidad. O sea que. Pero vamos, no sé si está en NBA Maniacs, el artículo que leí o por ahí, que leerlo que está interesante, porque pone todo lo que ha hecho durante su carrera baloncestística y nunca, nunca bueno. Bueno, lo de Embiid ya lo hemos hablado. Los Heat, líderes del Este tras derrotar a Lakers. ¿Nos creemos a estos Heat o no nos lo creemos? Ángel, ¿tú qué piensas? No, No te los crees, ¿no? yo no. Ya sabéis que nunca me han convencido demasiado. Los veo en semifinales de conferencia. Bueno, depende un poco de los cruces que haya, sí, Sí. pero no, no me parece que tenga un equipo especialmente bueno. Hombre, en Brooklyn en condiciones tenía que ser superiores. Milwaukee. Sí, eso yo para mí Mínimo son esos los dos. superiores teóricamente, porque los Brooklyn se están empezando a caer. Sí, es que Kevin Durant, quieras que no, por mucho que tengan a Harden y a Irving, se nota que Kevin Durant es más de la mitad del equipo. Sí, es que Durant es el que marca la diferencia totalmente. Sí. Irving, bueno, Le falta ritmo, le falta ritmo. este año es difícil de juzgarle, ¿no? Es muy bueno, pero bueno, y Harden no es lo que era. Ya le pesan los kilos.
No, es que es lo que hemos hablado, yo creo que al principio del programa debería, o bueno, hace 15 minutos lo hemos hablado, debería ponerse un poquito a tono, ¿no? Tomarse las cositas un poquito más en serio, porque yo ya te digo que yo siempre lo he pensado que es el de los tres, el jugador que más tiene que perder si esto no va bien. Porque es el único que no tiene anillo de los tres. No obstante, pues con esos tres jugadores, el día que tienen un poquito, dos de ellos, el día que te las enchufan, es muy complicado conseguir su rematador. Sí, Porque eso está claro. te meten 80 puntos casi entre los dos, entre dos. Sí. ¿A poco que meta el tercero? No, y entre los tres son 90-95 puntos. O sea que con poquito que aporten el resto de jugadores ya son 110, 115. Me pasa que, bueno, los que les rodean para mí este año son peores que el año pasado. Salvo Aldrich, el resto, o chavales jóvenes o demasiado veteranos ya que ya han dado sus mejores años. Voy a mirar aquí una cosita. Bueno, la última noticia es, los Pacers firman a Lance Stephenson su cuarto contrato de 10 días. Bueno, ¿Y tú más. ves normal ya cuatro contratos de 10 días? No, no, vamos. No, hombre, yo creo que esto es excepcional por el tema del COVID, también te digo, ¿eh? O sea, no. Es un tema excepcional por ese tema, si no. No lo debía permitir la NBA. Ya con los años que llevará, se estará llevando casi 100.000 eurillos. En 40 días se va a llevar 400.000 Sí, euros. porque yo creo que estuvimos hablando Dólares, que vamos. yo creo que estuvimos, no sé qué programa lo estuvimos hablando, que si no tienes experiencia en NBA, te llevas por 10 días 53.000 dólares, ¿no era? Sí, eran Y 50 depende. y no sé cuántos a ciento y poco. Ya, Sí. dependiendo ya si tenías 8, 7, 8 años. Sí, bueno, y la Stevenson sí que ha estado mucho tiempo en la NBA. Sí, vale. Yo creo que se llevará los 100.000 eurillos o por ahí. Sí, los 100.000 euros sí que los. Yo me sé Por que no lo 10 gano, ¿eh? días. Bueno, pues nada, no, yo no tengo nada más, porque hemos puesto así las noticias así muy rápidas. Vamos a hablar principalmente de Conimar y ya hemos terminado. Que esta noche salió el rumor que Utah Jazz está detrás de Robert Covington. Ah, de Porque no van Portland. a. Sí, no consiguen a Jeremy Grant porque no tienen activos. Ni pick ni tienen de nada. Y ahora pues ese es su nuevo objetivo. ¿Y a quién van a dar Ingles? Que se rumoreaba mucho que él Claro. quería salir. Claro. Eso y a lo mejor y hago un pick que den por ahí de primera o de segunda, algo de eso. Covington terminaba contrato, ¿no? Sí, Creo que terminaba. también acaba contrato también, sí. Está en una de sus peores temporadas, además. Sí, sí. Sí, yo cuando lo fichó Portland hace 2 o 3 temporadas, dijo, pues mira, él, un tío defensor, trabajador, pero yo creo que no ha cumplido las expectativas creadas sobre él en Portland, la verdad. El año pasado más o menos, este año está por debajo de su nivel. De tal Ah, lo forma, tuve. yo creo que se le ha subido más de lo que es, ¿eh? Hemos tenido en Filadelfia pues, un buen defensor, no mal tirador dentro de lo que cabe, pero tampoco para tanto, ¿no? No, te iba a decir que estuve en Filadelfia, que tú lo debías conocer bien. Estuvo a Bueno, principio del proceso, sí. del proceso que sigue durando, el proceso. Que sigue durando, sí. Pues digo, al principio. Quedan Bueno, pues muchos años. sí. Si no tienes ninguna cosilla más, No, nada más. pues mira, vamos a hacer una raid. A ver. Bueno, recordar lo de la camiseta, que seguimos sorteando una camiseta cuando lleguemos a 25 suscriptores. Gracias, espérate, es que no me acuerdo ni que nos. Espérate, madre mía, qué cabeza. Esto pasa por hacerlo así de prisa y corriendo. A ver, a ver, a ver. Sports Shop 8 en Twitter nos patrocina, o sea que si vais de nuestra parte poniendo Shop 05, os hacen un 5% de descuento en vuestros pedidos. Y os digo, cuando lleguemos a 25 suscriptores, sorteamos una camiseta NBA a elegir por vosotros. Y seguramente lo tenemos que hablar, pero seguramente en el Daily Predictor del mes de marzo, el ganador, sorteemos otra. El ¿Es así, ganador del Ángel? mes. Sí, Ganador del claro. mes, ganador del Del mes. mes. Para que Del todo el mes. mundo parta de cero. Claro, bueno, que nos siga, o vamos a poner otro, no tiene que ser suscriptor, sino que también nos siga en Twitch, no tiene que ser suscriptor, conseguirnos en Twitch no vale, en este caso, si te parece bien Ángel. Sí. Así nos vendemos un poquito también.
Bueno, a ver, ¿a quién hacemos la raid? Se la hacemos a Planeta NBA. Planeta NBA, NBA Club de Spain y Massive Ball. ¿Quién quieres que se la pase? Venga, Massive Ball. ¿A Massive Ball? Bueno, este a lo mejor se va ya, ¿eh? A ver. Pues entonces a... A ver, a ver. Venga, pues ahora vamos a hacer a Massive Ball, que están aquí. Está Gustavo, Jairo y Óscar. A ver. Se la vamos a devolver porque la semana pasada no le hicieron ellos a nosotros. Por eso, por eso. A ver, es que no sé ni cómo se escribe Massive Ball. Es que estoy torpe, torpe, ¿eh? Massive, sí. ¿No? Sí, Massive Ball. Es que como tiene aquí otra cosa, Ball oficial. A ver si es así. Bueno, pues en 8 segundos nos vamos, Ángel. Recordar, si te parece bien, recordamos que el jueves vendrá en Eco para hablar de Sixes contigo, Ángel. Muy bien. Prepárate. Ahora habrá que escuchar más en Eco, ¿no? Que a mí ya me tiene molesto. Sí. Bueno, pero bueno, que después de mucho tiempo, seguramente esté Carlos y Aníbal también. Vamos a estar los cuatro. Uh-huh. Juntos y vamos a hablar de Sixes y entiendo que hablaremos mucho de Simmons y de Morey. Así que hay un artículo en la web. Hay un artículo en la web, tipodebasket.com de Ángel, que lo ha publicado hoy, así que lo podéis leer hoy. Así que vente estudiado, Ángel, ¿eh? Muy bien. Que no te pille en Eco también en un renuncio. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta el jueves.